Martes 13 de julio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada día por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día y como siempre también vistazo a la prensa digital y como cada martes nos acompaña Juan Rud, Juan bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Y como director, siempre, un placer estar aquí. Director, como saben, del diario El Día de Córdoba, que hoy va a hacer con nosotros este vistazo a los periódicos. Empezamos con este primera, eh, primer vistazo a las portadas en papel y, eh, bueno, hay cosas en las que coincidencia bastante. Por ejemplo, Diario Córdoba abre, elige para la apertura, el nuevo gobierno, Sánchez, el Fila Pedro Sánchez, busca un giro en vivienda y la paz con Rabat y las autonomías. Hablaremos algo de lo, del gobierno, aunque no es el ámbito es la competencia. Tampoco lo es la foto, la foto se ha ido a la Habana. Censura en Cuba dice para evitar otro estallido social. Denuncia de, de gobierno, de ONG eh, acerca de esta represión, en principio una represión, eh, una censura como señala el diario ABC, el diario Córdoba, perdón, que ha limitado el acceso a internet, por ejemplo, para que no se difunda fuera de la isla que está ocurriendo en La Habana. El diario ABC también habla del Gobierno una foto de una de las tomas de posesiones, la de Bolaños, la de Felipe Bolaños, que parece que será el nuevo eh, hombre fuerte de Pedro Sánchez. Ahora manda Bolaños, como sabe, nuevo ministro de la presidencia sustitución de la cordobesa Carmen Calvo, aunque la vicepresidente del Gobierno todo apunta a que tendrá mando similar. También habla de la sustitución de Iván Redondo. Redondo pidió a Sánchez no ser destituido junto a los ministros, también hay por ahí en cuenta que Sánchez le ofreció al ministerio y que redondo declinó la oferta. Y el diario El Día, en su portada, temas mucho más locales, el titular para el Bincorsa, la calle Samana Arro, tendrá 113 apartamentos más para mayores, una gran noticia para las personas que esperan este tipo de modelo habitacional en régimen de alquiler, apartamento tutelado para personas mayores y además en situación de vulnerabilidad económica, en el mayor de los todas las situaciones. La foto para el gobierno, pero la versión cordobesa. Relevos con dardos, titula El diario El Día, en este caso el relevo de Feliz Bolaños, precisamente, y de la cordobesa de Cabra, Carmen Calvo. También hablaremos de Carmen Calvo ahora si no da tiempo. Y también señala el diario El Día, una foto. Para eh, González Calvo, que ayer presentó el Córdoba su campaña de abonos, y la encuesta o el sondeo que publicó ayer eh, la Junta de Andalucía, en la que el PP conseguiría casi casi mayoría absoluta y podría gobernar apenas con los tres escaños que se le da al diario el día. Por encima de todo, Juan, y para comenzar, si te parece, el tema de la pandemia, que el, todo lo trae, aunque no he señalado en titulares de apertura, ya aparece en algún, en algún titular que está creciendo quizás fuera de todo, a, todo control. todo los periódicos, lo digo por en todos los periódicos, que hay cinco municipios por encima de los mil casos. quizá el más significativo es Pedro A, el más preocupante quizás Aguilar de la Frontera, es un municipio muy grande, de veinte mil y pico habitantes, veintitantos mil habitantes, y parece como que no somos capaces de echarle freno, echar el cinturón a este asunto. Sí, sí si mal no recuerdo, creo que hace... Eh, en el programa de hace tres semanas ya, ya hablamos tú y yo de de que se avistaba por ahí una, una quinta ola, que desde Europa ya se está hablando de, de quinta ola o quinta olita, no sabíamos muy bien por dónde podría venir y, y los datos están confirmando que efectivamente hay una quinta ola. ¿no? Eh, es verdad que tiene muchos matices respecto a lo que han sido las oleadas anteriores, en el sentido de que al tratarse de población muy joven, los que, los que se están contaminando eh, eh, está también esta variante delta que es muy, muy agresiva en cuanto a lo que son los contagios eh, y en, la, en el lado positivo está que los ingresos la presión hospitalaria no aumenta eh, los fallecimientos por suerte están están estancados pero es verdad que tenemos un problema grave de, de que hay un rápido contagio y que no hay manera de, de parar esto en fin vamos vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas a todo ello se une también que las vacunas que se atipaba que iban a venir parece que son menos, ya en fin, como la mayoría de, de periódicos publicábamos ayer, hay un 25% menos de vacunas que se han puesto la semana anterior, uh -huh. en fin, que está el ambiente un tanto caldeado y, 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 y es preocupante cómo, cómo vamos a entrar en, en la parte fuerte del verano que es finales de julio y, y, el, y el mes de agosto. Ayer dijo Juanma Moreno que no se prevé en absoluto endurecer las restricciones. Hoy señala, quiero que lo he leído en ABC, que el turismo nacional es quien está salvando la campaña porque cada vez son más los países que o bien limitan o no recomiendan venir a España o bien proponen, obligan una cuarentena para la vuelta. Lo cierto es que las cifras van en aumento y no se prevé, no se ha llegado al techo de esta quinta ola, o olita como tú la llamas, porque realmente no tiene la, las mismas características. En Córdoba hay 13 municipios con más de 500 casos por 100.000, como decía el más preocupante es Pedro Abás, con 2.600 casos por 100.000, una población de 2.800 habitantes, hay 280 personas contagiadas, una barbaridad. En Aguilar de la Frontera tiene mil, más de 1.000 casos con 13.000, he dicho yo 20.000, 13.000 habitantes en Aguilar y estaría en el dentro del rango donde habría confinamiento. También está muy situación complicada la Carlota con 600 casos, Peñarroya con 500, Pozo Blanco. ...con 500, digo, poblaciones de más de 10.000... ...y lo peor lo que te decía es que no se prevé... ...que a corto plazo la situación vaya a mejorar... ...sino que va empeorando... ...de hecho, eh, la, por distrito, el Guadalquivir... ...que es el, el valle, a excepción de la capital... ...está en casi 500 ya de media. Claro, es que... ...a ver cómo, cómo se solucionan este tipo de problemas... ...porque eh, vemos que cualquier medida restrictiva... ...siempre ha venido acompañada cuando ha habido una como hablaba antes, una presión hospitalaria eh, importante y vemos que eso ahora no, no, se, no se está produciendo. ¿no? Con lo cual, pues bueno, eh, vamos a ver de qué manera se puede, se puede controlar esto, pero parece, parece bastante complicado que se pueda llegar a un, una solución rápida. ¿no? Yo creo que la solución pasa por medidas restrictivas, en fin, no sé si cerrar los municipios, pero de, al, de alguna manera eh, yo creo que la, que la Consejería de Salud debería tomar alguna medida en cuanto a la movilidad, porque a, 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 a lo único que sabemos en este año y medio de pandemia... Es que eh, todo, muy, todo el movimiento de personas es lo que acarrea esos contagios y claro. eh, los contactos sociales que hay que tenerlo muy limitados, y eso parece que a la sociedad se nos está olvidando. Bueno, ayer dijo Juanma Moreno que no habrá ampliación de medidas, hoy el Consejo de Gobierno, es probable que hoy el Consejero de Salud y, Ju y Familia, sea si es que comparece, saben que no está claro, pero si lo hiciera es probable que algo diga y también es probable que la Junta vaya anticipando algún tipo de. de no sé si medida, porque eh, dijo Bendodo también la semana pasada que no va, no va a haber ampliación de medidas, pero vemos cómo... Ya está pasando, Castilla-León está pasando, Cataluña ah, está pasando, Valencia hay toque de queda para municipios con una tasa de incidencia elevada, yo creo que algo acabarán haciendo. Dice a que hay 20 chavales de los que estuvieron en Mallorca que tienen la variante Delta de coronavirus, que como decía Juan, no es que sea especialmente agresiva en cuanto a los síntomas, pero sí que parece que eh, obliga a tener dos dosis para evitarla, mientras que las otras variantes parece que no... que sí que se puede... En contener con una sola dosis, es decir, que los, el 51% de inmunizado de Córdoba se ampliaría hasta que sea un 70%, porque tenemos una dosis, al menos 70%, que es prácticamente la inmunidad de rebaño, pero la variante delta está atacando ahí, donde falta una dosis o ninguna dosis. claro. Sí, bueno, yo, yo ya creo que lo estamos viendo en los medios los últimos días y me parece que va a tener un poco más de repercusión mediática en las próximas semanas. Eh, la llamada inmunidad de rebaño de la que tanto tiempo llevamos hablando... Eh, se basaba en, en unos números que era la primera variante que fue la que salió de, de, de Wuhan, ¿no? de, de, de China. Eh, todo eso ha ido cambiando, han ido entrando distintas uh -huh. variantes, con lo cual ahora ya llegar a ese, a ese 70% de personas vacunadas no significa en el actual contexto que ya podamos hablar de inmunidad de rebaño, que yo creo que es otro error que todavía la población, la mayoría desconocemos. ¿no? En, con lo cual ese porcentaje subiría hasta el 85% prácticamente y llegar al, al 85% de personas vacunadas, en fin, eh, un, una meta todavía que está un tanto lejana sí. en este país. En fin, yo creo que hay una serie de, de condiciones ahí a, alrededor de, del Covid donde no nos acabamos de creer que, que la pandemia eh, sigue muy viva y muy activa. Donde todas las decisiones que se están tomando por parte de las administraciones son un poco eh, difusas, muy cambiantes, tú mismo las comentabas antes: en unas comunidades se piden eh, los cierres perimetrales, en otras el toque de queda. Eh, aquí la Junta avisa que tal vez el ocio nocturno se podría retocar alguna medida, pero yo creo que falta, um, falta un, un una vía clara para um, acotar el virus de una vez y no pensar tanto en, en determinados factores. Y hablabas antes del, del turismo y, y yo creo que, que solo miramos hacia afuera y no miramos hacia dentro. Eh, lógicamente eh, hay muchos países que están prohibiendo eh, o, o están recomendando que no se viaje a España y que no. y que no se, eh, se prenote aquí o, o, o que se pase las vacaciones. Claro, eso también existe en, en sentido contrario y tú mismo lo hablabas. El turismo nacional que está el que está salvando. La situación, ponemos un ejemplo, antes de que, eh, que pensar en un viaje al extranjero, pues tal vez muchas familias pues hayan decidido pues pasar la, la, eh, las vacaciones en la Costa del Sol. o en la Costa andaluza en, en Huelva, en fin, todo eso mmm, es la que puede salvar eh, también un poco en turismo, no miramos solo a, 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 al, al... visitante que viene, que viene de fuera. Y yo creo que, que habría que analizar más en profundidad y vamos un poco a salto de, de mata y tomando decisiones que que a veces no, no se entiende muy bien. En Málaga, por cierto, ayer hubo notificados 3.200 contagios en Andalucía, 1.200 en la provincia de Málaga, es decir, que también se nota ese tipo de grifo que hablaba Juan Moreno. El grifo se ha abierto para Málaga y Málaga pues, ha duplicado o triplicado el número de contagios de un día para otro. La verdad es verdad que los lunes son días raros para las cuentas. Pero no deja significativo que la tercera parte de los contagios de ayer de, Mala, de Andalucía estuvieran en la provincia de Málaga. Y por acabar con este asunto, anunció ayer Macron, el presidente francés que a partir de septiembre será obligatorio el certificado COVID en el móvil o en papel, como lo quieran llevar. Para. hablo de Francia, ¿eh? Para tomar un tren, para entrar a un restaurante, para entrar al cine, para ir a un teatro, para ir al campo de fútbol. Ojo con eso, luego vamos a hablar de fútbol, pero mejor ir preparando todo esto porque es probable que cuando la barba de tu vecino veas cortar, ve sacando otro certificado COVID echándote al móvil. Sí, además es, es algo eh, que aunque el anuncio eh, ahora porque eh, significa eh, es algo inmediato que se va a producir. Eh, ya habló, creo que lo hablábamos el, sí, sí, durante el otoño pasado, ¿no?, de qué, qué va a pasar con estos certificados COVID, si van a ser eh, necesarios obligatorios para determinadas situaciones, si va a haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda que no, que no están vacunados y otros sí. En fin, todo hay una serie también de problemas sociales que van a venir derivados de la vacunación o de la no vacunación y bueno y no te digo ya nada de las personas que voluntariamente decidan no vacunarse no sé dónde dónde se van a tener que quedar en casa eh, lógicamente o sea que vamos vamos a tener una serie de conflictos o mini conflictos de orden social eh, muy importantes entonces sí, pues en septiembre es probable que para septiembre casi toda la población pueda haber Puede haberse vacunado. Y será los negacionistas, los que no quieren vacunar, los que tengan que arreglar su problema, porque para el resto, el día de aquí a septiembre casi casi andaremos en ese 80% descontando a los que no van a querer vacunarse, los que están intentando esconderse. Vamos a salir por ahí. Bueno, vamos con otros temas que hay más. Eh, por acabar con el tema del gobierno, foto en el diario el día para, decía, para el relevo del... Ministerio de la Presidencia, Felipe Bolaño que entra, Carmen Calvo que sale, y una información que aparece en todos los periódicos, Carmen Calvo parece que podría ser la nueva presidenta del Consejo de Estado, un órgano que hoy preside Teresa Fernández de la Vega, eh, creo que todavía es presidenta ella, eh, que fue vicepresidenta con Zapatero, parece como que el Telebor natural, eh, natural, aunque el vicepresidente de Rajoy no acabó ahí de presidente de, del Consejo de Estado, que sea Soraya en aquel caso. Sí, bueno, eh, está muy por ver qué va a ser. De, del futuro político de, de Carmen Calvo porque en fin, justo a esta, junto a esta información también vimos ayer al, algunos, algunos mensajes en redes sociales de, de personas muy cercanas a Carmen que que hablaban de un regreso pronto a, a, a Córdoba, a su ciudad, donde tiene su casa, no sé que también se ha interpretado o se viene hablando en la última semana como, en fin, como un posible acercamiento a, a lo que es la política o andaluza o, o local. Yo creo que está por ver. No sé si. si Carmen Calvo está ahora mismo en, en una situación de aceptar en la presidencia del Consejo de Estado. Si la acepta, yo creo que se acabarán todas la rumorología respecto a lo que puede ser su futuro político. Y en caso de que diga que no, pues bueno, se abriría un abanico de posibilidades y de... y de cuestiones en torno a su persona y hacia dónde... Puede, ...puede recalar que, que bueno, las que la conocemos... ...también sabemos que a ella le gusta esas cosas y, y demás. Gusta la marcha, sí. Sí, pero bueno, vamos, vamos a ver, en cualquier caso... Eh, eh, ...ahora mismo en su situación actual es verdad que es un, un activo todavía... De, de, ...del gobierno, una persona que, que si acepta este, este cargo... ...en el Consejo de Estado, pues bueno, podemos pensar... ...que, eh, que coge el camino de la retirada, de una posible retirada y en caso de que diga que no pues yo creo que lo podríamos interpretar como que todavía quiere pues estar un poco en la primera línea política en, no sabemos a qué nivel no si a nivel de Córdoba ciudad si incluso a nivel andaluz eh, de la mano de Juan Espada en fin hay mucha Muchas variantes y muchas posibilidades abiertas. ¿no? Por cierto, que publicaron los periódicos, también lo publicó ayer Europa Press, un sondeo, lo comentamos antes, eh, el un periódico en el día, un sondeo que le da al PP casi casi medio absoluta y que el efecto Juan Espada se diluye. Es verdad que muy pronto para hablar de efecto Juan Espada, pero por el momento el PSOE conseguiría más que doblar los resultados que obtuvo en los últimos comicios andaluces, pasaría de 26 diputados que tiene ahora a 48 o a 52, al, rozando al 38%, y el PSOE recupera algo de lo que perdió, pero aún así tenía 33, tiene 33 con Susana Díaz y el PSOE de Juan Espada se quedaría apenas en 29, en el mejor de los casos, repito, es pronto para analizar el efecto de Juan Espada, pero lo que sí es cierto es que eh, Juanma Moreno está sabiendo rentabilizar la, la acción de gobierno y todo el mundo pensaba que los, las coaliciones suelen castigar y sin embargo en este caso pues, le están premiando. Sí, yo creo que eh, más allá con el matiz y lo pongo por delante que tú que tú has hecho de que ha, ha habido un cambio de liderazgo en el, en el PSOE andaluz, con lo cual es muy muy difícil vaticinar qué puede ser, porque en fin habrá que darle un margen de, de tiempo para, para ver cómo eh, en fin cómo encaja también con, en la sociedad andaluza el perfil de, de espada, pero en cualquier caso el, este sondeo del CENTRA, yo creo que hay algunas cuestiones que que sí merecen la pena mirar. Por un lado Vox eh, estanca, no, uh -huh. no avanza lo que, lo que ellos mismos presagiaban que podían avanzar. Segundo, eh, Ciudadanos se descalabra, pero no tanto, es decir, mantendría entre 8 y, y, y 10 escaños, con lo cual sería. Y de 21 ahora. Claro, de 21 ahora, pero bueno, recordemos que. que eh, la anterior legislatura m, tenía entre, eh, creo que tenía 8 sí. eh, o 10. Bueno, y llegó un sondeo que le dio menos del 5% y eso sería el Parlamento, o sea, que está recuperando algo respecto al anterior sondeo. Esa, exactamente. Y luego, pues, es verdad que la figura del presidente, en fin, yo creo que, que ha encontrado o, o ha sabido asentarse y conectar con la sociedad andaluza como uh, un presidente eh, que, que está muy encuadrado en la moderación, en fin, que... Eh, que, no, ...que no causa excesivo rechazo... ...y eso lo estás abriendo a aprovechar electoralmente... ¿no? ...pero recordamos que como todos son de todas encuestas... ...es una foto fija del momento... Claro. ...y habrá que ver en el, en el futuro lo que pasa... ...en cualquier caso los números son muy interesantes... ...para, para Juanma Moreno porque... ...incluso con, con esos <laughs> números que estamos hablando... ...creo que ni siquiera sería necesaria una coalición de gobierno... ...porque se quedaría prácticamente a tres... De la, de la mayoría absoluta, que así podría gobernar en, en solitario, años. en un contexto político de, de, de normalidad, que no es precisamente el que tenemos en los últimos años sí, en Andalucía. No, no lo de Unidad y, y Andalucía, Andalucía Adelante, Unidos Podemos, porque el sondeo lo divide en dos y les penaliza bastante. Tienen 17 diputados actualmente, se quedarían en 10 porque la suma, aunque el porcentaje eh, recupera incluso con respecto a las últimas elecciones, pero eh, hay un pequeño lío, ya saben, en la coalición entre Teresa Rodríguez es como si se ponen de acuerdo... ...antes de que son no un Sí, y un elemento ver. que no se tiene en cuenta... ...y que deberíamos de, de, de analizarlo... ...porque sabemos que su intención... ...es la de aparecer en el, en el panorama político andaluz... ...que es eh, más sí, país de, de Íñigo Arrejón... Que eh, la única posibilidad de, de unión sería con el nuevo partido de Teresa Rodríguez o ir por su cuenta como formación eh, verde, si se, si se quiere, de, de alguna manera, con lo cual complicaría todavía más el, sí. el panorama de la izquierda. Y eso sí, la, la irrupción de, de Más País podría beneficiar por, por la ley de restos y demás, sí podría beneficiar en algo al, al PSOE, eso sí. es cierto. Bueno, pues eh, ya habrá tiempo. Saben que la elección andaluza, eh, según Mendoza, son a finales del año que viene, 2022, aunque todo puede ser que varíe según vaya cambiando el panorama. Vamos con información local, que les decía que la hay, el diario El Día abre con ella. Vincorsa anunció ayer que se sacan a licitación 133 apartamentos más de los que ya hay en la promoción de a la calle Joaquín Samanarro. Eh, saben que son unos apartamentos tutelados, apartamentos para personas mayores al menos en su 50%, y que bueno, tendrían una segunda fase que incluyen esos 113 apartamentos nuevos. Esa fue una idea es que, si mal recuerdo, se puso en marcha en la época de Victoria Fernández, presidenta de Vincorsa, eh, y que bueno, tuvo una grandísima acogida. Lo malo fue que se quedó ahí, porque el proyecto incluía no solamente este Samanáro, sino más edificios. Se quedó en aquel proyecto muy interesante y ahora parece que se retoma. Sí, bueno, yo el, el impacto social de, de, de esta medida, de hecho nosotros hemos apostado en el, en el titular de portada por eso, yo creo que es muy importante y tú lo comentabas antes a, a, en la introducción. ¿no? A mí me parece que tiene un, un impacto social importante porque va dirigido a una serie de, de personas que, que tienen esa alternativa, que no siempre para los mayores está, o quedarse eh, con un cuidador en, en la familia. Eh, o irse a una residencia, ¿no? que también hay otras opciones. Y este modelo, mmm, que es verdad que partió de, de Victoria Fernández cuando estaba en VinCorsa, mmm, es un, un proyecto que además tuvo una unanimidad total y de hecho lo sí. han desarrollado distintos gobiernos, tanto de, 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 de la izquierda como de, de la derecha y que, y que han llegado a buen puerto. Es verdad que con la crisis se quedó un poco estancado esta, esta segunda fase. Pero a mí me parece muy interesante que se haya podido desbloquear que estos 113 nuevos alojamientos o apartamentos se puedan desarrollar y, y a la vista está de que, de que ya han pasado, creo que han pasado seis o siete años desde que se inauguraron los primeros y, y está teniendo una, una buena acogida por las familias que, que allí viven. Yo creo que, que este tipo de alternativas también para... Para, para las personas mayores o para personas en situación de, de determinada vulnerabilidad, creo que, que deberíamos de aprovecharlo y que es un proyecto muy, muy interesante. ¿no? Sí, hay, un, hay un concepto muy interesante en este departamento, ya hay 151 eh, ocupados, que es la eh, convivencia entre personas mayores y personas jóvenes, porque el mismo modelo sirve para, como usted decía, personas que ya están en una etapa de su vida, a la que tiene un nivel de dependencia que le requiere una vecindad, unos servicios comunes, estos apartamentos tienen lavandería fuera del apartamento, tienen una, una zona de televisión, de ocio fuera del apartamento, pero también hay gente joven que está empezando un proyecto de vida y que le viene muy bien también, son, son viviendas mucho más baratas lógicamente y que esa convivencia de intergeneracional, que quizás se está perdiendo un poco con el avance de la sociedad, también se ve en este tipo de colonias, estas mini colonias, una zona también de mucha integración, porque está entre Morera y el tablero, una zona que incluso eso, en la ubicación, también es un síntoma. Sí, yo creo que el, el balance que se puede hacer, a no ser que nos sorprendan con, con otros datos, son positivos en lo que han sido estos años y, y que además se desarrollen allí. Eh, yo creo que son una garantía de que se va a seguir funcionando de la misma manera. En mayo creo que este tipo de iniciativas se podían repartir por, por otras zonas de, de, de la ciudad, supongo que analizando también eh, no solo cuestiones técnicas o urbanísticas, sino lo ha, lo ha apuntado tú eh, también, desde el punto de vista sociológico, ¿no? de dónde se pone, para qué se pone, eh, en qué zonas también de cercanías con centros de salud, con centros comerciales, con el centro de la ciudad. En fin, eh, yo recuerdo de, de haber estado en la inauguración de, de la primera fase, de hablar con muchas de las familias que llegaban allí, pues te encontrabas desde de, de, parejas relativamente jóvenes, pues eh, superados los 60, pues en fin, que, que necesitaban un, un espacio pequeño de, de intimidad para vivir, pero que eh, su situación de, de soledad, pues requería eh, estar en contacto con otras personas y que se podía hacer a través de esta de, al, al final es vida vecinal claro. no como lo, como la hemos conocido eh, los que tenemos a alguna edad ¿no? sino recuperar un poco ese espacio vecinal y de relación y de interrelación entre sí. personas yo creo sí. que es lo que se busca y me parece una iniciativa muy muy interesante vida comunitaria a pesar de que sea un bloque con 200 o 300 apartamentos aún así existe con comunitaria que está interesante bueno, no hemos hablado, hay un incendio en Almodóvar y de anoche se dio casi casi por controlado, esta mañana parece que han tenido que volver los lo efectivos, sobre todo los aéreos, porque la orografía de la zona es muy complicada, se llama Finca La Peña, creo que es, Finca La Peña, está al norte de, de Almodóvar. Y bueno, es muy pronto para valorar ni la cantidad de, de terreno que ha ardido, ni causas todavía. Pero lo cierto es que este primer incendio de forestal grave de Córdoba. Eh, lo damos por estabilizado anoche, creo que esta mañana ha vuelto a activarse, aunque la información un poco confusa todavía. Sí, es una zona de difícil eh, acceso, donde solo prácticamente la visibilidad se tiene que hacer con, con los medios aéreos de los que se dispone y, y sabemos que anoche se daba por estabilizado. Esta mañana ha habido, parece, algún rebrote por alguna de las de la, de, de la zonas afectadas y vamos a ver en, en qué queda, ¿no? por suerte las temperaturas de hoy van a ser altas, pero no son extremas, con lo cual se puede, se puede ayudar, está también la cercanía del embalse de, de La Breña para estas cargas de agua que pueden hacer los, los, los medios aéreos, y ojalá que se controle pronto. ¿no? Yo creo que esto es lo que pone sobre aviso de que en Córdoba... Aunque por fortuna desde hace muchos años no tenemos incendios forestales importantes, sigue siendo una zona de alto riesgo y los cordobeses tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? De hecho las campañas que se están haciendo últimamente van también ligadas a, a, a este asunto, ¿no? De que eh... Tenemos una gran masa forestal, sobre todo en la sierra, y que tenemos todo el cuidado que se, que se tenga al respecto es poco. Efectivamente, ayer ya verían sobrevolar, o irían eh, aviones de carga de tierra, helicópteros y dos hidroaviones, dos hidroaviones que llegaron de Málaga y que son los que estaban, como dice Juan, recargando agua en el pantano en el Balse de la Breña, que están ayudando a los equipos terrestres. ...que desde mediodía, desde media tarde, cuatro y media, se detectó... ...el incendio... ...y están trabajando para intentar sofocarlo. Eh, nos quedan minutos para hablar de fútbol. Ayer presentó Javier González Calvo, presentó la campaña de abono del Córdoba. Una campaña de abonos que todos destacamos, todos destacáis, en las portadas, el precio, que eh, ha bajado prácticamente la mitad. Dijo la mitad, hay algunos conceptos, son más de la mitad, en otros son un poquito menos de la mitad, pongamos la mitad. Eh, claro, lo que no se explicó es que en la categoría del deporte quizá ha bajado más de la mitad, porque lamentablemente esto, los descensos son exponenciales. Eh, no es lo, la mitad jugar en segunda que en primera, no es la mitad jugar en tercera que en segunda, y el Córdoba lamentablemente va a jugar en cuarta división. Pues sí, eh, yo creo que eh, los precios de los abonos van un poco en fin, acompasados a la categoría en la que vamos a estar. Es verdad que se busca también... Eh, ...enganchar o reenganchar a, a la afición... ...a mí me parece que también la, eh, ...ese objetivo de llegar a los 6.000 abonados... ...creo que uh -huh. se quiere llegar... Pues ...bueno, va a depender un poco del estado de ánimo de la afición... ...que ahora mismo, desde luego, no es muy alto... ...pero eh, también sabemos que los cordobesistas... ...tienen esa capacidad de, de reinventarse... ...de decir, bueno, no miremos hacia atrás... ...y vamos a mirar hacia adelante... Y, y a partir de ahora yo creo que va a quedar un, en manos de, de lo que es el staff técnico de los de los futbolistas. ¿no? Si la, plati, la plantilla del primer momento es capaz de enganchar, aunque estemos en esa eh, cuarta división, que de luego no corresponde a la categoría del Córdoba, pues, en fin, podremos pensar en ilusionar algo más eh, e ir pasito a pasito volviendo a, a donde debería estar el Córdoba. ¿no? que sin duda en el fútbol profesional, que ¿no? es donde debería estar. Ayer dijo González Calvo que el año pasado hubo 8.100 inscripciones Recuerden que hubo dos fases, una preinscripción eh, y luego la inscripción en sí porque estábamos en la duda de cuánta gente podría entrar al campo de fútbol. Y recordó González Calvo que ha, vi, ha habido personas con su carrera en la mano que han venido a ver un partido o dos... porque la mayor parte de la liga o toda la liga ha sido casi casi a puerta cerrada o con aforos eh, de 100, 200 personas con 6.000 abonos vendidos. Había quien esperaba algo más, de hecho él reconoció ayer que entre los tweets que le llegaban y los mensajes que le llegaban había quien pedía que bueno se si hiciesen abonos gratuitos para quienes no pudieron disfrutar en el pasado del fondo que parece un poco utópico porque los gastos son los que son, pero es verdad que venimos de una experiencia, tú decías, hay mucho, lo, se reinventa, si yo puse mil personas que pagaron para no ver fútbol, sabiendo que no podían ver el fútbol, eh, Córdoba tiene, unos, tiene sobre todo fondos de animación, que hay mucha gente. Sí, pero el, el año pasado es muy diferente, muchísimas cosas, pero eh, yo creo que un gran porcentaje de, de esas personas que, que, que sacaron su abono eran conscientes de que no iban a poder uh -huh. ver al Córdoba porque el contexto sanitario que teníamos era el que era sí. y que como mucho se podría abrir la mano un poco para 400, 800 aficionados y que tendría entrarías en la lotería de que te tocara o no poder ir a determinado partido. ¿no? Yo creo que eso eh, el aficionado era consciente y el que sacó el abono, pues en fin, yo creo que fue mm, el acto de cordobesismo yo creo más evidente que se puede que se puede hacer. ¿no? Este año, pues en fin, todo apunta a que pudiera ser diferente. Eh, vamos a ver. Mm, pero pero bueno, yo sigo pensando que esa cifra para la categoría en la que estamos, de luego es muy alta y si se llega. Mm, ...creo que la afición daría una gran lesión a, a lo que es el cuerpo directivo de, de, lo que es, de lo que es esta ciudad y de lo que son los sentimientos que, que hay en, en Córdoba hacia, hacia el equipo. ¿no? Mañana empiezan, creo que empiezan los reconocimientos médicos ya... ...y empiezan sin que el Córdoba tenga claro o sepa dónde va a entrenar... ...porque lo negocian con Trebón... ...está parada del todo... ...Termón insiste en sus condiciones... ...el Córdoba no está dispuesto a, a aceptarla, a asumirla... ...ayer ha avanzado González Calvo... ...que se sigue trabajando en una nueva ciudad deportiva... ...pero claro, el deporte no se hace un día para otro... ...y hay que entrenar el miércoles o el jueves... ...yo no sé si el Córdoba eh, con ese tipo de mimbre está, 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 ...está preparando la afición para que apueste por el club". Sí, yo creo que son en el Córdoba es que creo que nos hemos acostumbrado a que haya demasiado ruido en los últimos cuatro o cinco años y, y eso este, estos nuevos propietarios no han sabido a, tampoco a acabar con, 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 todo, con todo ese ruido yo creo que en fin que el acuerdo con tremont debe cerrarse rápidamente eh, por una sencilla razón en lo que tú lo dices el luna empiezan a entrenar eh, no sé pues, o se van al estadio, o, o no lo sé, o se irán al fontanar, no, no lo sé. Sí, ayer no avanzó González escalvo que ya han hablado con el ayuntamiento para utilizar espacios públicos, o sea, instalaciones públicas, que todos los equipos de la ciudad se han ofrecido al Córdoba para acceder al estadio, pero a mí me suena un poco más a decirle a Tremón, oye, que como no me lo deja como yo quiero, te lo comes, que tengo alternativa. Porque Tremón o se lo da al Córdoba, o se acepta lo que el Córdoba propone, o qué hace Tremón con aquello. Claro, es que por eso te digo que... <laughs> La capacidad de presionar no solo está en el actual propietario, claro. que, que es Tremón, sino que, que la claro. otra parte, en este caso el, el club, también tiene casi, en más. Esa, en casi <laughs> más por, por, por todos los, los condicionantes que tú estás poniendo en, encima de la mecha. Entonces, vamos a ver, yo creo que lo suyo es que a, a acabar con esto, porque además son este tipo de polémicas, en fin, casi eh, tan pecuniarias, tan urbanísticas, que, que, no, que no le gustan al aficionado. ¿no? Uh -huh. uh, antes se cierre, yo creo que es mejor para, para todos, y yo confío en que, que al final el Córdoba estará en la ciudad deportiva, que será su lugar de entrenamiento. Bueno, pues esa es la intención, me consta, del club, del Coro del Club de Fútbol, y entiendo que tenemos también, que está en la negociación típica del propietario y del inquilino, a ver cómo se negocia el alquiler. Eh, no da tiempo para más, Juan, lo dejamos aquí, te espero el martes que viene, vamos rematando el verano. Aquí estaremos. Pues hasta el martes. Y a ustedes, pues, como siempre, les veo mañana. Si quieren más información, entren en la web, bajen al kiosco, compren un periódico, escuchen la radio, vea la televisión y manténganse informados. Mañana seguimos repasando la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.